recurso público de todas y todos los potosinos. Obviamente que tanto las autoridades administrativas como las autoridades de carácter penal investiguen a fondo para dar con los responsables de ese desvío del recurso público y que no quede nada más en las notas ante los medios de comunicación, porque ya eso nada más sería el golpeteo político, y eso viene desde Victoria La Bastida, que decían, y luego posterior Mario García, sino que definitivamente valdría la pena que si hay un desvío de recurso público, ver a esos alcaldes que hicieron ese desvío de recurso público, en este caso del periodo inmediato anterior, de Javier Nava, tras las rejas, y obviamente que esté reparando el daño de las y los potosinos.